Si queréis, probáis con este, pero... Que no me olvide de ella. Dile que se... Mira a ver si me está escuchando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo que no suena? Espera un segundo, espera un segundo. Miguel, Miguel, un segundito. Entra ya, ahora. ¿Ya se oye? ¿Se oye bien todo? Vale. Tres mensajes muy sencillos. El primero, el PSOE ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones municipales, ganó las elecciones autonómicas y ha ganado las diputaciones provinciales. Y eso es algo incuestionable. Y, por tanto, aquí lo que falta por saber es si puede gobernar quien ha ganado las elecciones o van a gobernar los que han perdido las elecciones. O sea, el mensaje está muy, muy claro, ¿no? En segundo lugar, a lo largo de la campaña he dicho en muchas ocasiones que en política y para nuestro futuro es muy importante la estabilidad frente a los líos, ¿no? Entonces, lo que pido es que no haya líos, que cuanto antes se pueda aclarar y, por tanto, que cuanto antes haya la constitución de la Asamblea y que cuanto antes sea el debate de investidura, ¿no? Todo lo que sea que no ocurra eso pronto, pues no es bueno para la región. Evidentemente, porque además, a medida que vayan avanzando la semana, habrá menos Extremadura, menos preocupación por los problemas de Extremadura y más preocupación por los problemas generales, con las elecciones generales ya convocadas, ¿no? Por eso parece lógico que pida que impulsemos entre todos, cada uno en la responsabilidad que tiene, el que cuanto antes se constituya la nueva Asamblea de Extremadura y que cuanto antes se celebre el debate de investidura para que pueda ser una realidad que decidan los diputados y las diputadas si gobierna quien ha ganado las elecciones o gobierna quien las ha perdido. Que no digo que no sea legítimo, yo no jamás diré ni plantearé las cosas que se han llegado a plantear en estos últimos años en España en relación con la gobernabilidad o con la gobernanza, ¿no? Y en tercer lugar, en todo este tema y a partir del momento en que se han convocado las elecciones, mi futuro es lo de menos. O sea, ya lo he dicho por activa y por pasiva. No sé de qué se sorprende la gente, que si no soy quien presida Extremadura a partir de este proceso que ahora abrimos de constitución y de debate investidura, pues facilitaré el relevo en el Partido Socialista Obrero Español y voy a estar ahí facilitándolo y ayudando para que el partido vuelva a ser el partido de referencia, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos respecto a los demás es que, como tenemos 144 años de historia ya, a partir del pasado 2 de mayo, los procesos sabemos que existen, que unas veces se gana, que otras veces se pierde, que unas veces se gana y no se puede gobernar, y esto es la realidad con la que en estos momentos nos tenemos que enfrentar y vamos a ver cómo va evolucionando. En cualquier caso, que nadie tenga ninguna duda que nosotros, como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas, vamos a intentar gobernar. Y obviamente eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar y a partir de ahí que los demás tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero es evidente, obviamente, que si no se produjera y yo no gobernara, pues vamos a iniciar en el PSOE un proceso de nuevo congreso en el otoño en el que habrá un relevo en la máxima responsabilidad del partido en la región. Eso es lo que quiero que quede bien claro, ¿no? A vuestra disposición. No, es que aquí en Extremadura no se opta a la investidura. El presidente o la presidenta de la Asamblea propone. Y esto es algo que es bueno que quede claro. Es decir, en Extremadura no se propone uno. Aunque haya, a partir del momento en el que acaban las conversaciones, quienes tengan un cuarto de la Cámara pueden proponer. Pero es como consecuencia de la... Pudiera ser que el presidente o la presidenta de la Asamblea... No estimara que es el momento de que se pueda proponer, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de que yo me proponga. Aquí hay que ofrecer la posibilidad de que
de que cualquier partido pueda aspirar a serlo. Pero yo represento al partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Allá luego cada uno con lo que pueda desarrollar, ¿no? No, en principio, primero, lo que tiene que hacer es constituirse la Asamblea. Yo creo que eso es lo principal, que se constituya la Asamblea, porque es ese momento a partir del cual se pone todo en marcha. A partir del momento que se constituya la Asamblea hay un mes para que se celebre la investidura. Por eso no sería bueno, vamos, sería una, entiendo yo, ¿no?, que nadie entendería que vayamos a desarrollar nuestro proceso de constitución de la Asamblea y de investidura dentro de la campaña electoral, ¿no? Sería un poco de falta de respeto hacia lo que significa y representa nuestra autonomía, ¿no? Por eso está en nuestras manos agilizarlo, acelerarlo al máximo posible y a partir de ahí que pueda haber una nueva mesa de la Asamblea, una nueva presidencia y un nuevo gobierno en función de lo que los ciudadanos hayan decidido o han decidido, ¿no? Claro, es que yo no puedo dejar de ser presidente hasta que haya otro. Y entonces, ¿eso sí le corresponde a usted? ¿Cuándo va a convocar la sesión constitutiva? Pues voy a hacer a lo largo de esta semana alguna consulta y antes de que acabe esta semana la convocaré. ¿Para cuándo? Pues en función de las conversaciones que tengamos lo decidiremos. Entendiendo que esta situación es complicada, ¿no? Que no sí. Bien, nosotros vamos a lo primero a decidir qué día se tiene que celebrar y a partir de ese momento pues empezaremos las conversaciones como ha ocurrido siempre, ¿no? ¿Cuándo ha ocurrido en la historia solo un caso? Que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde. ¿Pero eso cuándo ha ocurrido? O sea, ¿cómo es posible pedir que se abstenga el partido que gana para que gobierne el que pierde? Chicos, una cosa de verdad que estamos llegando, nos hemos acostumbrado según qué cosa, pero eso no parece razonable, ¿no? Pues eso significa que a las comunidades autónomas le importa un pimiento. ¿Algo más? Sí. ¿Le ha comunicado al presidente del gobierno su decisión de incorporarse a Médico Forense? Yo he estado en contacto estos días con él. Lo que yo he hecho ha sido, obviamente ayer, algo natural en quienes pertenecen a un cuerpo nacional de funcionarios como el Cuerpo Nacional de Médico Forense, que es comunicarle que puede darse la circunstancia en los próximos semana o los próximos meses de que vuelva a la actividad, porque hay gente detrás, gente que está ocupando tu plaza, en mi caso hay dos, ¿no? Y la gente tiene que saber de qué va esto, ¿no? Y eso es lo que se ha producido. He entrado en contacto con el ministerio del que dependo y con la gerencia de la que dependo para que sepan que es posible que en los próximos meses me reincorpore a la actividad. No, digo que se ha hablado con el presidente del gobierno. Sí, sí, yo te digo, hablé el domingo, hablé ayer, he hablado esta mañana. Hemos hablado en varias ocasiones, sí. Perdón, yo quería preguntarle, aunque usted en la rueda de prensa después de las elecciones dijo que la culpa era solamente suya y siempre suya, bueno, solamente suya en esta ocasión, ¿ha hecho un análisis para abordar si ese descenso en el número de diputados ha sido por clave nacional o por clave de su gestión? Bueno, hoy hemos hecho una interesante ejecutiva del partido, donde los compañeros han podido aportar cosas muy interesantes a la reflexión. Lo que yo decía el domingo, y voy a decir siempre, porque es algo que parece obvio que tiene que ser así, que cuando uno puede actuar con la libertad que yo he podido actuar, que los compañeros me lo han permitido, en lo que es la toma de decisiones, obviamente tú no puedes llegar por lealtad a... Uno no puede ser leal a su país o a su región si no es también leal a su partido. Yo creo mucho en las lealtades y, por tanto, tú no puedes ser que cuando las cosas van bien
es por mérito tuyo y cuando las cosas van mal es por culpa de los demás. Y a mí, yo no pertenezco a esa generación de personas o esa generación de compañeros que cuando las cosas le han ido bien es porque son muy buenos y cuando las cosas van mal es porque son malos los demás. Yo asumo, y por eso quise asumir la responsabilidad, porque además quiero, si finalmente ocurriera eso, pues, y que hay un cambio de gobierno en Extremadura y yo tengo que, y doy un paso atrás, quiero llevarme yo la responsabilidad de todo esto y no dejársela a nadie. Pero ahora lo que toca es lo que toca. Es si gobierna quien ganó o si gobierna quien perdió. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque puede gobernar Extremadura un partido que no ha ganado las elecciones. Y, hombre, eso es un hecho relevante. ¿Usted no descarta que se pueda haber una repetición de elecciones? No me gustaría, de verdad. No me gustaría nada. Sí. Yo creo mucho en las instituciones y a las instituciones las tenemos que proteger. Por eso, si alguien ahora está haciendo cábalas para que todo ocurra después de que sean las elecciones, que supeditemos las instituciones y menos la Junta, a como le vaya a ir luego en las generales a los demás, a mí me parecería realmente criticable, ¿no? Yo exijo como extremeño y como presidente actual que se nos deje decidir nuestro futuro con un calendario independiente del que vaya a ocurrir para el resto de España, ¿no? ¿Vale? Pues muy bien. Muchas gracias.